nik gobernuko gai nagusiak, gero hitza emango diot Javier Hurtado Zalburuari berak dakarren gai bat planteatzeko. Berari egin nahi baduzue galderaren bat, berak joan egin berru da amabietarako. Gero Gotzonek emango dizue bere gaien berri, eta gero zuen txanda geratzen danarentzat. Conforme. El consejero Hurtado tiene un compromiso, tiene una reunión sectorial a las 12 del mediodía, debe salir antes que eso, entonces voy a resumir algunos de los acuerdos del Consejo de Gobierno, le voy a ceder la palabra a él para que presente los acuerdos de su departamento hoy adoptados. A continuación tenéis la oportunidad, si queréis plantear alguna cuestión, de hacerlo y luego seguimos con la consejera Sagardui y conmigo para lo que os haga falta. Conforme. Sentitzen dut, espero datorren urtearekin ja berriro errekuperatzea normalitatea eta gauzak errezago egitea. Bueno, labur-labur, nire partetik, Gobernu Kontseiluak gaur 2021 baterako enplegu publikoaren eskaintza onartu du, guztira 4.000 postu inguru. Alde batetik deialdia egiten da, lanpostu berri hauetarako, eta bestetik datorren urteari begira egonkortze prozesuak planifikatzeko bidea ere zabaltzen da. Lanpostu hauek honela banatzen dira. Administrazio orokorrean 425 lanpostu. Eta hezkuntza administrazioan 1.856 plaza. Ertzaintzarako 424 plaza onartu dira, eta Osakidetzarako 1.273. Bi kasu hauetan, bai ertzaintzarenean eta bai Osakidetzarenean, lan eskaintza edo lan publikoaren eskaintza hau Berpiztu programaren barruan sartutako enplegua sustatzeko programei lotuta datoz. Hemendik aurrera, datorren urteko deialdiak sektore bakoitzean gauzatuko dira eta zehazten joango dira enplegu lanpostu hauek eskuratzeko prozedura eta baldintzak, bai eta talde, gizatalde ezberdinei erreserbatutako plazen banaketa ere. Eta guzti honekin helburua daukagu, pizkana, hainbat egonkortze prozesu gauzatzeko Euskal Administrazioetan. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la oferta pública de empleo de 2021 con una convocatoria cercana a 4.000 plazas. Esto permitirá también sentar las bases para avanzar en la planificación de los procesos de estabilización el año que viene. Se trata de 435 vacantes para este año en la Administración General, 1.856 en la Administración Educativa y se ha realizado también la convocatoria para 424 plazas en la Ertzaintza y 1.273 en Osakidetza. Estas dos últimas convocatorias, la de la Ertzaintza y la de Osakidetza, están vinculadas también al programa Berpiztu 2020-2024, que contemplaba la creación de empleo público también entre sus objetivos. A partir de ahora se desarrollarán las convocatorias correspondientes a cada una de estas ofertas a lo largo del año que viene en los sectores diferentes y se irá concretando su procedimiento, así como los requisitos para el acceso a las plazas ofertadas, así como la distribución correspondiente a las plazas reservadas a personas con discapacidad. Y es intención del Gobierno servirse también de esta convocatoria para ir avanzando en la estabilización del empleo en todos los sectores de la Administración Pública Vasca. Lurralde plangintza, etxe bizitza eta garraiotako sailak proposatuta kontseiluak akordioa sinatuko du, Santurtziko udalarekin 3,42 milioi euroko zuzeneko dirulaguntza bat emateko Aurora Vildosola auzoan, eta dirulaguntza honen helburua da auzoa hiri berroneratzea eta bertan etxe bizitzetan zaharberritze prozesuak egitea. Guztira, 104 etxe bizitzetan eta inguruko zenbait hirigunetan. Proiektu hau ere Berpiztu programaren funtsen barruan sartuta dago eta aurreko astean komentatutako Ezkerraldea eta Meatzaldeko beste 3 udaletan egindakoarekin lotuta dago. El Gobierno ha acordado conceder una subvención directa al Ayuntamiento de 3,42 millones de euros para la puesta en marcha de un proyecto de regeneración urbana en el barrio Aurora Vildosola, identificado como de gran vulnerabilidad. Esta subvención permitirá rehabilitar un conjunto de edificios de viviendas de 104 unidades vivenciales y es un proyecto de los que contempla el plan Berpiztu para la regeneración urbana en municipios de Ezkerraldea, Meatzaldea, y da continuidad a otros tres proyectos que fueron presentados aquí mismo la semana pasada. Kultura Sailak aurkeztuta Bilboko Arte Ederren museoaren fundazioari 12,6 milioi euroko dirulaguntza ematea onartu da gobernu batzordean, urtean hitzeko dirulaguntza da, eta dirulaguntza honen bitartez posible izango da Bilboko Arte Ederretako museoaren handitzea eta berritzea. Operazio hau fundazioak berak eskatuko duen kreditu baten bitartez egingo da. Aztertu dira aukera eta eskaintza ezberdinak eta erabaki da Kutxabank finantza entitateak eskainitakoa onartzea eta udalak, Bilboko udalak, Bizkaiko Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak hiruren artean ekarritako fondoen bitartez egingo da proiektu honen finantziazioa. Ta honetarako dira Eusko Jaurlaritzak gaur onartutako 12,6 milioi euroak. Se ha aprobado la concesión de una ayuda de 12,6 millones de euros a la Fundación del Museo de Bellas Artes de Bilbao para financiar el proyecto de ampliación y renovación de este museo en el periodo 2021-2036. Las instituciones representadas en la Fundación del Museo acordaron recurrir a la petición de un préstamo para la financiación de esta obra de ampliación. Finalmente, se ha elegido la oferta presentada por Kutxabank para esta operación y para su financiación cada una de las tres instituciones representadas en el patronato del museo, cada una de las tres instituciones públicas representadas en el patronato del museo, es decir, el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Vizcaya y el Gobierno Vasco aportarán 12,6 millones de euros de forma anual, perdón, hasta un total de 12,6 millones de euros mediante aportaciones anuales desde el año 2021 hasta el año 2036. Eta azkenik, aipatu nahi dut, kultura sailetik zenbait kirol talderi emandako dirulaguntza zuzena, 10 kirol erakunde dira guztira, guztiak dira goi mailakoak, bai gizonezkoenak eta bai andrazkoenak, eta gure erabakien ondorioz eta hainbat hilabetetan futbol eta bestelako kirol estadioetara sartzea mugatuta egon zen ezkero, badira hainbat kirol klub dirugalerak izan dituztenak, diruzarrerarik izan ez dutelako, eta sortutako eta eragindako kalte hori laguntzera dator gaur onartutako deialdia. Guztia, 182.000 euro izango dira, eta onuradunak izango dira Bidasoa, Getxo Rugby taldea, Zuazo, Ordizi Rugby elkartea, Gernikako saskibaloia, Bera-Bera Rugby taldea, Donostiako IDK, Txuri Ordin, Izotz Jokei taldea, Eibar Rugby taldea eta Araski taldea. Eta orain Javier Hurtado Zalburuari pasako diotetza. Recasco, portavoz. Egunon, buenos días. Hoy comparezco para presentar la modificación de la orden de 20 de septiembre de 2021 respecto a Euskadi Bono Denda, que incluye una ampliación de crédito al bono comercio. Tras la buena acogida de la primera edición del Euskadi Bono Denda de 2020, planteamos una segunda edición para 2021-2022. Previamente realizamos una evaluación con los representantes del sector del comercio y decidimos que este segundo Euskadi Bono Denda mantendría características similares al anterior, pero incorporando algunas novedades para mejorar su eficacia. Las características básicas que mantuvimos fueron las del descuento de 10 euros en compras superiores a 30 y canjearse directamente en los establecimientos comerciales. Asimismo, introdujimos algunas mejoras tanto para las personas consumidoras como para los establecimientos. Por un lado, se amplió de 4 a 5 el número de bonos por persona y, en segundo lugar, bajó la edad para poder utilizarlos desde los 16 años con el fin de acercar a este sector de población más familiarizado con la compra online y al comercio local. Además, incorporamos servicios relacionados con la actividad comercial urbana que no estaban en la primera edición, como peluquerías, institutos de belleza, lavanderías, tintorerías, servicios fotográficos y de fotocopias, servicios de marcación y establecimientos de reparación. Por último, y a petición del sector, se establecieron dos periodos de canje del bono, del 27 de octubre hasta el 5 de diciembre de 2021 para la primera fase y del 10 de enero hasta el 31 de marzo de 2022 la segunda fase, de modo que no cubrieran el periodo de compras navideño que cuenta ya con un suficiente estímulo al comercio. Pues bien, la primera fase de Euskadi Bono Denda finalizó el 5 de diciembre y podemos concluir que ha sido un éxito. Primero por el número de adhesiones, que alcanzaron las 4.300 con un incremento del 43% respecto a la anterior edición. Y en segundo lugar, por el alto nivel de canje de los bonos. De los casi 500.000 bonos puestos en circulación, se han consumido en esta primera fase 427.000, lo que supone 4,2 millones de euros con un impacto económico de 12,6 millones de euros en compras. En resumen, la primera fase de Euskadi Bono Denda ha sido un éxito, ya que se ha consumido el 88% de los bonos, es decir, 4,2 millones de euros. Y la segunda fase de Euskadi Bono Denda comenzaría el 10 de enero con un saldo de 580.000 euros. Y desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo hemos decidido ampliar este importe de esta segunda fase en 2 millones más. Por tanto, esta segunda fase partirá con 2,5 millones de euros, es decir, 258.000 bonos de descuento para los comercios y establecimientos de servicios de Euskadi. En total, con estos 2 millones adicionales que hoy aprobamos en Euskadi Bono Denda, contando sus dos fases, con un total de 7,1 millones de euros. Hoy hemos aprobado en Consejo de Gobierno esta ampliación de crédito de 2 millones, porque estamos convencidos, y así nos lo transmite el sector, de que es una iniciativa importante para nuestro comercio local. Están siendo momentos difíciles para nuestros sectores, debido a la situación pandémica que puede retraer la socialización y con ello el consumo. Con el impulso de estos 2 nuevos millones completaremos la segunda fase de esta segunda edición y, como ya les he dicho, alcanzará un total de 7,1 millones de euros. Y como ya ha avanzado el portavoz, me gustaría pedirles disculpas porque antes de pasar a las preguntas tengo que abandonar la rueda de prensa debido a que tenemos una conferencia sectorial a las 12 de turismo organizada por el Ministerio, en las cuales se van a aprobar los planes de sostenibilidad turística en destino que aportarán los primeros fondos Next Generation para el turismo de Euskadi. Se van a aprobar 67 millones de euros hasta 2023 y en esta primera convocatoria que presentaremos mañana se aprobarán 24 millones para los municipios y comarcas que forman parte del plan. Así que estoy a su disposición y les ruego que me disculpen tener que ausentarme. Galderaren bat balima daukazu, Eta bestela joaten utziko diogu. Eskerrik asko, Javier. Bueno, orain Gotzone Sagardui Zalburuak du hitza. Eskerrik asko Zalburu eta egunon berriro ere guztioi. Txertaketaren gaiarekin hasiko naiz. Euskadin populazioaren 92,12%-ak dauka gutxienez dosi bat eta 91,11%-ak dauka jarraibide osoa. 60 urtetik gorakoen ia 80%-ak dauka errefortzuko dosia. 12 urteko baino gutxiagokoen 8%-ak dauka dagoeneko txertoa. Aste bat ere igaro ez denean, txertaketa martxan jarri zenetik eta 15.301 umek jaso dute txertoa. Atzo bertan, 8 urteko umeen hitzordua ireki genuen eta 4.962 hitzordu hartu ziren urte hauek dituztenen 25%. Osakidetza hasi da 59 urte baino gutxiagokoei txertua jartzen agendetan lekua egon den momentuan eta gaur arratsaldean aukera emango zaie 55-59 urtekoei errefortzuko txertua jasotzeko hitzordua hartzeko Osakidetzako web atariaren bidez. Gaur arratsaldean 55 eta 59 bitarteko pertsonei. Aldi berean, AstraZenecaren 2 txertoak jaso zutenek eta hitzordua hartzeko aukera izango dute gaur Osakidetzako web atariaren bidez. Eta nola ez, oraindik txertoa hartu ez duen edozeinek aukera dauka webgunearen bidez eta osasun zentrora deituaz hitzordua hartzeko. Hau dena gertatzen ari da Osakidetzak 6. olatuari aurre egiten dion bitartean. Atzo, Legebiltzarrean egon nintzen pandemiaren bilakaeraren inguruko informazioa ematen eta atzotik gaurko egunera ez dugu aldaketa handirik ikusi. Gora egiten jarraitzen dugu 14 eguneko intzidentzia metatuan. 1.245,53 gaude. Gora COVID-a duten ospitaleratutako pertsonen kopuruan 280 daude. Gora ere ziuetan dauden COVID gaixoen kopuruan 101 daude gaur egun Osakidetzan. Ikusten duzuenez, aldaketa gutxi. Egoera latza izan arren, Osakidetzak behar duenari atentzioa ematen jarraitzen dio eta txertaketa makinaria martxan dauka. Eskerrak eman nahi dizkiet lanean ari diren milaka eta milaka profesionalei guzti hau posible egiteagatik. Me gustaría evidenciar el esfuerzo que está realizando el equipo de profesionales de Osakidetza. Ustedes conocen cuál es la evolución de la pandemia. Es mala. Ayer, 2.711 contagios, cifra récord en un día. Subimos en incidencia acumulada en 14 días, está en 1.245,53 casos. Subimos en ingresos hospitalarios, tenemos 290 personas con COVID en planta y subimos también en personas en UCI. Hay 101 personas con COVID en las unidades de cuidados intensivos de Osakidetza. Como ven, aumenta el trabajo, aumenta la presión, aumenta la atención a otras enfermedades más allá de la COVID. Más allá de relajarnos, las y los profesionales echan el resto en la vacunación. Sabemos que es la mejor herramienta para hacer frente al virus. En Euskadi, el 92% de la población tiene al menos una dosis y el 91% tiene la pauta completa, mayores de 12 años. Casi el 80% de los mayores de 60 años cuenta ya con la dosis de refuerzo. El 8% de los menores de 12 años tiene al menos una vacuna, cuando solo ha pasado una semana escasa desde que se puso en marcha la vacunación y unos 15.300 niños y niñas ya han sido vacunados o vacunadas. Ayer mismo se abrió la posibilidad de coger cita para niños y niñas de 8 años y un 25% de esa edad ya tiene su cita. 4.962 citas en pocas horas de un total de 19.900 niños y niñas. Osakidetza ha comenzado a vacunar a los menores de 59 años en el momento en el que ha habido sitio en las agendas y en la tarde de hoy se dará la oportunidad a las personas entre 55 y 59 años de concertar cita para recibir la vacuna de refuerzo a través del portal web de Osakidetza. Paralelamente, quienes recibieron las 2 vacunas de AstraZeneca también podrán concertar cita a través del portal web de Osakidetza a partir de hoy por la tarde. Y como no, cualquier persona que aún no se haya vacunado puede concertar una cita a través de la web o llamando al centro de salud. Quisiera agradecer la labor de todas y todos los profesionales de Osakidetza, desde quienes están en las UCI, en planta, en el centro de salud, atendiendo el teléfono en el Consejo Sanitario, ambulancias, servicios menos visibles como limpieza, informática, mantenimiento, celadores y todos sus ámbitos de gestión. Dicho esto, solo me queda incidir en el cumplimiento de las medidas. Ayer publicamos unas pautas de cara a las próximas fechas navideñas. Lo que cada uno de nosotras y nosotros haga repercutirá en el conjunto de la sociedad. Beste barik, zuen esanetara gelditzen naiz. Iker. Ayer dio unos datos de que constituía ya el 23% de la circulación. No sé si tienen datos nuevos y también me gustaría preguntarle por la situación hospitalaria. Ha dicho que suben los ingresos, pero si no me equivoco, tanto en planta como en UCI hay una ligera bajada de ocupación. En relación con la variante Omicron, en estos momentos son 569 los casos secuenciados y confirmados, lo que significa alrededor del 29% de los casos identificados en Euskadi. Eso quiere decir que sigue expandiéndose entre nosotros y que estamos viendo que está incidiendo de una manera importante en todo nuestro territorio, del mismo modo que lo ha hecho en otros territorios y hemos podido ver. Respecto a la situación de los hospitales, si bien es cierto lo que usted ha señalado y en relación con los datos que facilitamos ayer, pero yo le voy a hacer una retrospectiva. Hagamos una retrospectiva un poco más amplia. ¿Sabe cuál fue el número de nuevos ingresos en los últimos 7 días a fecha 20 de octubre? 78. ¿Cuántos ingresos nuevos en 7 días hubo el 20 de noviembre? 207. ¿Y cuántos nuevos ingresos hemos tenido en los últimos 7 días? 304. Si eso lo llevamos a las UCIs, tenemos que decir que en estos momentos tenemos habilitadas 302 camas y de ellas un 41,39% está ocupada por pacientes COVID positivos. Sí. Creo que la retrospectiva es clara. Seguimos creciendo. Cuestiones también para la consejera de salud. La primera, hemos escuchado estos días a Urkullu, ¿no?, insistir en la obligatoriedad de la mascarilla, tanto en exterior como en interior, pero no sé si a raíz de que Cataluña haya dado un paso más y quiera recuperar, proponga también el toque de queda, quizás el gobierno vasco también siga esa línea. No sé si pretenden también proponer medidas como las de las navidades pasadas. Y la segunda, el alcalde de Donostia ha dicho que esta mañana le parece prudente celebrar la cabalgata. No sé si usted opina lo mismo sobre las cabalgatas de Vitoria y Donostia. Muchas gracias. En relación con la última pregunta que me ha realizado, todos tenemos claro que hay que adecuar todas las actividades que hagamos, sean públicas, sean privadas, a las circunstancias actuales. Y ahí es donde cada uno, en el ámbito de nuestra competencia, lo hacemos. Adecuamos medidas, adecuamos formas de celebrar, siempre tratando de garantizar al máximo el cumplimiento de las medidas preventivas. Y uno ello con la segunda pregunta que me había formulado, que es que ya existen medidas en Euskadi, esas se conocen. Ayer, ustedes como han mencionado, sacamos unas pautas para la Navidad y será sobre esa base en las que nosotros haremos el planteamiento ante la Comisión de Salud Pública esta tarde y veremos, si es caso, ante la reunión de presidentes mañana. Maite. Sí, yo quería preguntar a raíz de esa conferencia de presidentes si consideran que una opción podría ser de nuevo activar el estado de alarma, dada la situación que está ahora mismo no solo aquí, sino en todo el estado, o creen que no tiene sentido activar ese estado de alarma. Yo creo que la base de las medidas son las medidas en vigor, las presentadas ayer en el Parlamento, que son las pautas de Navidad y que acabo de mencionar, pero también creo que tenemos que esperar a la reunión que hoy se va a celebrar entre los representantes de salud pública y las representantes de salud pública de todas las comunidades. Entonces, veremos cuál es la discusión que en esa Comisión de Salud Pública se plantea y si puede haber un consenso en relación con determinadas medidas que puede garantizar una mayor cobertura jurídica. Como saben ustedes bien, aquí a la hora de adoptar las medidas, estas deben de ser oportunas, adecuadas a las circunstancias, pero además también deben adoptarse con la mayor garantía jurídica posible. Dena den, lehendakariak edo zuek jaurlaritzak zeren... Maite, zure Euskadi Erratiko lankideak txanda eskatzen dugu. Parkatu. Batetik, jakin nahiko nuke, jaurlaritzak presidenten konferentzian ze eskaera luzatuko duen, eta bestetik atza, Europar batzordeak erabaki berri du, errefortzu dosia hartzen ez dutenek osasun ziurtagiria galduko dutela. Frantziak azaroan ere iragarri zuen, 3. dosia beharrezkoa izango zela ziurtagirarekin mantentzeko. Espainiako gobernuak dakigula ez du hitzik egin, ze iritzi du horren inguruan jaurlaritzak? Batetik eta azkenengoari dagokionez gogoratu dezagun ziurtagiria Europar batasuneko ziurtagiri bat dela eta orduan bertan ipintzen diren irizpideak erabilgarria direla estatu guztietarako. Gogoratu hor daukagula antigenoen proba, diagnostiko froga onartzia edo ez ziurtagiriarekin, hori ez da gure erabaki bat, baizik eta Europak hartutako erabakia, kasu honetan berak ezartzen duenean 3. dosi beharrezkoa delako, 2. dositik hainbat denpora pasa delako, eta ziurtagiria beraz bertan bera gelditzen dela, guztiontzako izango da aplikaziozkoa, hori ez dago inongo zalantzarik. Eta 2. galderari erantzunez, batetik gogoratu dezagun Euskadin neurri desberdinak, eta neurri desberdinak ditugula abian duela asteak eta atzo bertan ere iragarri genituela Gabonak datozen une honetan gomendiotzat ematen ditugunak, ez da? Horiek izan behar dira nik uste dut abiapuntu bezala hartu behar direnak beste edozein erabaki hartu baino lehenago. Eta gogoratu baitere gaur arratsaldez osasun publikoko ordezkari guztiek batu egiten direla, haien artean gurea ere, eta ikusi beharko dela. Erkidego desberdinetatik ze amankomuneko proposamenen bat lortzen den, pentsatu ahal izateko, bihartzein izango litzateken, behar izatekotan gure proposamena. Maite. Bai, galdera horrekin edo erantzun horrekin jarraituz. Lehendakariak atzo eskatzen zuen babes juridikoa, ez? Zen neurri konkretu eskatzen dio Sánchezi babes juridiko hori aukitzeko. Eta bestetik, beste bandera bat, kabalgaten inguruan. Eta apur bat kontraesana atzo jarraibide horiek ematea, eta hainbat herritan kabalgata horiek egitea jakinda jende pilaketak egon direla. Batetik esatia lehendakaria babes juridikoa eskatu dela oinaingo honetan da gutxi begiratzea atzera. Lehendakariak tresnak eta tresna juridikoak izan ditzagula egokien diren neurriak hartzeko gure erkidego honetan ahalik eta lehenen hasieratik aldarrikatu duen zer da. Neronek ere osasun arloko sailburuen arteko batzordetan behin eta berriro esaten izan duguna. Eta uste dut gainera arrazoia argia dago. Eta ikusi izan dugu esaten zitzaizkigun tresnak erabiltzerakoan zelako desberdintasunak egon izan dira erkidego batzuk eta beste batzuen artean. Beraz, horrez dago gauza berriri baizik eta berriro ere berretzi beharrezkoak ditugula. Behar dugula horrelako babes juridiko sendo bat hartu alizateko egokienak direnak momentuan. Zeintzuk egokienak direnak momentuan. Momentuaren egoerari begira batzuk zeinbesteak izan, baina bai hartzen ditugunean erkidegoa osasunaren zaintza gure eskuduntza denean ziurtasunez hartu ditzagun. Eta bestei esan bezala atzo egiten zena baitera ziren egokitzapen batzuk. Ez da, egokitzapen batzuk egiten ziren gomendio gisa egiten ditugun hainbat. Eta hainbat ospakizun edo gure bizitzako ekintzetarako. Uste dut horrela hartu behar direla beste guztietan ere egiten den alegina eta hartzen diren erabakiak. Beharrezko babes neurriak bete arazteaz edo moldatuaz bete arazi daitez. Iker. Sí, por concretar en la cuestión de las medidas, me he creído entender que salvo que en los foros de esta tarde o en el de mañana se adopten nuevas restricciones por parte del Gobierno vasco, más allá de las recomendaciones que se hicieron ayer, no se plantean más medidas. O se lo preguntaré de otra manera. Por ejemplo, el toque de queda o el cierre del ocio nocturno que se ha planteado ya en Cataluña, están en la mente del Gobierno vasco, por ejemplo? Yo lo que les he dicho es que ya tenemos unas medidas en vigor, tenemos una base de medidas también en las recomendaciones presentadas ayer y que hoy se va a desarrollar una reunión de responsables de salud pública, las que vamos a escucharnos unas y otras comunidades autónomas y veremos. cuál es el resultado de la misma. La disposición del Gobierno vasco, en todo caso, siempre es constructiva, lo va a ser esta tarde en la reunión de la Comisión de Salud Pública y lo será mañana en la Conferencia de Presidentes. Las decisiones que adopta Cataluña merecen todo nuestro respeto y corresponde a ellos y a ellas establecerlas para su territorio. David. Te voy a preguntar por tercera vez. ¿Maneja el Gobierno vasco adoptar algún tipo de medida similar a la que ha adoptado Cataluña? Le voy a responder a usted nuevamente, como ya en dos ocasiones usted mismo acaba de reconocer la misma pregunta. No puede tener sino una misma respuesta, la misma que le he dado a los compañeros y a las compañeras. Permítanme, ya se lo acabo de decir, que tenemos unas medidas base, lo voy a volver a repetir, no se preocupen, no se va a quedar solo con él, ya lo ha escuchado usted, sino tenemos unas medidas base, las últimas son las recomendaciones adoptadas ayer, esta misma tarde se realiza también o se celebra también una reunión entre comunidades autónomas de responsables de salud pública y vamos a esperar cuáles son los resultados de todo ello. Pero no desconozcamos que tenemos medidas vigentes en Euskadi, la importancia de que estas medidas se cumplan, que eso es necesario, y también las recomendaciones que ayer mismo publicamos. Da la sensación de que no hemos adoptado ninguna medida cuando eso no es cierto. La conferencia presidenta es de mañana, el Lehendakari ha insistido mucho, al igual que otras comunidades que parece que también son partidarias, de que se establezca la mascarilla obligatoria en la calle. Le quería preguntar dos cuestiones. Primero, ¿confía en que mañana la conferencia de presidentes valide esta medida para toda España? Y en segundo término, ¿por qué hay ese interés? Hay mucha gente que se lo está preguntando, de establecer la mascarilla obligatoria en la calle. El interés de establecer la mascarilla en la calle es incrementar la prevención. Es una medida que se ha demostrado eficaz, es una medida que nos defiende del contagio directo en un gran porcentaje, que nos defiende también de otras enfermedades respiratorias que, como les he dicho en mi discurso, están apareciendo este año con una mayor incidencia y probablemente algo tenga que ver con que el año pasado teníamos un uso continuado de la mascarilla en exteriores como en interiores, independientemente de las distancias o de los espacios en que nos estuviéramos encontrando, y que ahora tiene mayor prevalencia cuando no la tuvo el año pasado. Entonces yo creo que no es un interés, es una evidencia la eficacia de la mascarilla. En un momento de evolución como en el que estamos, hay que incrementar al máximo todas las medidas preventivas posibles. Y esta es bien conocida y bien utilizada, sabemos que tiene resultado. Eso tampoco es algo nuevo que vaya a decir hoy en la Comisión de Salud Pública o lo vaya a decir mañana el Lehendakari, porque usted mismo lo ha dicho. Es algo que desde Euskadi hemos reivindicado en todo momento. Cuando hoy veamos el resultado de la reunión de hoy y veamos el planteamiento de mañana, le podré contestar al respecto esa y algunas otras, si es que dirá lugar. Maite. Bai, gabonetarako oso egun gutxi falta dira, biharko bileran ez badan neurririk hartzen, Jaurlaritza planteatzen ari da pandemiaren aurkako legean jasotako beste neurri batzuk hartzean, entesan aforoetan edo ostalaritzaren ordutegien inguruan? Akizunez, Jaurlaritzak egunean aztertzen du egoera eta baita ere aukerak, zeintzuk izan daitezken aukerak. Itxaron dezagun lehendabizi gaurko batzarrari eta biharkoari eta orduan jakingo dugu zelan, bideratu edo zelan egin analisi hori hurrengo gunean. Iker. El LABI Técnico el pasado viernes emitió una recomendación a los municipios de que evitaran la organización de desfiles, regatas y demás actos navideños, y a las pocas horas se conoció que los alcaldes las mantenían con otros formatos, pero que las mantenían. Ayer ustedes emitieron también en nombre del LABI Técnico unas recomendaciones a la población. No sé si esperan que la población cumpla esas medidas que han propuesto. Primero me gustaría hacer una puntualización porque el LABI Técnico en la recomendación de la semana pasada lo que establecía es evitar aquellas celebraciones que pudieran agrupar a gente en las condiciones previas a la pandemia y que todas aquellas actividades que se organizaran garantizaran las medidas preventivas establecidas en esta situación de contagio comunitario en el que estamos. Eso es lo que dijo el LABI Técnico y eso es lo que se trasladó a las instituciones, pero también a la ciudadanía. No podemos estar celebrando, no podemos estar juntándonos como si no estuviéramos en pandemia. Estas son las circunstancias y tenemos que adecuarnos a ello. Y respecto a la ciudadanía, pues sí, espero, estoy segura de que responderá de forma adulta como lo ha hecho en todas las ocasiones en las que se le ha pedido de su colaboración, porque es consciente de la situación en la que estamos. Creo que hoy por hoy los datos muestran que una incidencia acumulada como la que no hemos tenido nunca, el número de ingresos, el incremento de ingresos semanales que se produce en nuestros hospitales, la ocupación del 41% de las UCIs que tenemos habilitadas en un escenario 3 dan una imagen real de la preocupante situación y de la expansión que lleva el virus. Lo que todos y todas podamos aportar, seguro, seguro que es beneficioso. Aiter. Desde mañana ha comentado que en función de lo que allí se decida se verá que se hace Euskadi, pero a 48 horas de lo que va a ser la Nochebuena podríamos ya entender que con las recomendaciones que dio usted ayer en el Parlamento no va a haber nuevas medidas de aquí a la Nochebuena, por un lado. Y luego otra pregunta en este caso respecto a vacunación. Hay ciudadanos que parece que se están quejando porque se les manda vacunar lejos de la OSI de referencia. El ejemplo que nos llega, por ejemplo, de Llodio o Guernica. No sé si les consta. ¿Por qué se hace y si no hay forma de evitar estos desplazamientos? Como ustedes bien saben, el proceso de vacunación en función del número de vacunas a tener que administrar y de las características de los grupos de personas a las que vacunar va estableciendo los formatos que son más adecuados en función de la eficiencia, la eficacia y también de poder hacerlo con la menor de las molestias a la ciudadanía. En estos momentos estamos con unos grupos etarios que tienen cierta movilidad y en algunas de las OSI se puede estar concentrando en espacios intermedios de vacunación que se encuentren algo más alejados de sus localidades, de las localidades donde viven. Pero como lo hacemos a lo largo de lo hemos hecho a lo largo de todo el proceso, vamos adecuando también ello a las necesidades y a las posibilidades. En este caso puede haber algunas localidades a las que se les está haciendo desplazarse a lugares más lejanos que los habituales, pero son circunstancias que pueden variar también en función, como le digo, de la población a vacunar. Respecto a la otra pregunta. A la otra pregunta me reitero en la respuesta que ya les hemos dado. Es que tenemos unas medidas vigentes, no solo tenemos unas recomendaciones, tenemos unas medidas vigentes que tenemos que seguir cumpliendo. Ayer lo que hicimos fue a esas incrementar unas pautas para las celebraciones venideras y también les acabo de decir que esta misma tarde tenemos una reunión de salud pública para hacer un análisis conjunto entre todas las comunidades de la situación. Más allá, no solo en Euskadi, sino más allá también de Euskadi. Vamos a esperar a ver cuál es el trabajo de esta tarde y qué es lo que ello nos depara. Entre tanto, vuelvo a insistir en que lo que debemos de hacer es cumplir las medidas preventivas que tenemos establecidas y seguir las recomendaciones que se nos facilitan. David. Sí, yo quería preguntarle por la atención primaria. Mañana vuelven las movilizaciones que ya empiezan a... Bueno, creo que la semana pasada también hubo. Bueno, se están notando a través de las redes sociales mucha gente que se queja de que le cuesta mucho conseguir citas y que se las dan con... Vamos, que tienen que esperar bastantes días. Yo quería preguntarle, no le voy a preguntar lógicamente qué está pasando, que me imagino que está pasando, sino si el gobierno puede hacer algo más de lo que está haciendo con la atención primaria. Le puedo asegurar que si podríamos nosotros hacer más de lo que estamos haciendo, lo estaríamos haciendo. Lo intentamos hacer todos los días, todo lo que podemos. Es lógico el tensionamiento de la atención primaria en tanto en cuanto el número, gran número de contagios diarios que estamos detectando. Y eso requiere de un cuidado de la salud de esas personas y eso genera una mayor presión en la atención primaria, que es quien cuida de la salud primeramente de la población, además de aquellos que ya requieren un ingreso hospitalario o un ingreso en una UCI. Nosotros tenemos habilitadas todas las medidas que en estos momentos están a nuestro alcance para poder facilitar tanto esa tarea de los y las profesionales como además garantizar el cuidado de la salud de la ciudadanía. Siempre, siempre, además, y sabe que se lo digo, atendiendo a aquello que es urgente y no puede demorar, no quede sin atender. Es decir, entiendo que está mandándole un mensaje de comprensión a la gente y que esto es a lo que se tiene que acostumbrar, al menos en esta fase de la pandemia. Yo no es un tanto un mensaje de comprensión, sino es un mensaje de situarnos en la realidad en la que estamos. Y de ser conscientes de que a mayor número de contagios, mayor presión tenemos también en la atención primaria. Pero esto es algo que ustedes no me están oyendo a mí esta semana o la pasada, que yo lo llevo diciendo desde el inicio de esta ola, en la que se veía una menor incidencia hospitalaria y, por lo tanto, el sistema sanitario podía estar más cubierto. No, la atención primaria ya empezaba a evidenciar esa recuperación cuando ustedes me decían de la presencialidad. Pues si esa presencialidad o esa atención en consulta tiene que dedicarse a la priorización de lo COVID, además de lo que sea urgente, y el número de casos aumenta y aumenta. ¿Y no se ha planteado el Gobierno tirar de la salud privada? El sistema de salud en Euskadi es un sistema de combinación. Ustedes saben bien que es Osakidetza la principal facilitadora de los cuidados de salud. Las redes privadas trabajan con nosotros siempre que ha sido menester o siempre que es menester. Tenemos convenios de colaboración, tenemos acuerdos para ello y en ocasiones en las que ha sido necesario adoptar otro tipo de medidas, ya lo hemos hecho, ahora seguimos en esa relación, pero ellos también están viviendo en la atención a sus pacientes este incremento de número de casos, porque hay algunas de las personas, nosotros hacemos la detección de los casos y hay algunas de las personas que tienen sistemas privados a los que siguen acudiendo. Por el momento lo que vemos es que con lo que tenemos es suficiente. Iker. El sábado, en su carta al presidente Sánchez, el Lehendakari venía a decir que eran precisas medidas comunes en España y también que la adopción de criterios dispares, creo que era la expresión que utilizaba él, podría generar reacción social y contestación en la ciudadanía. No sé si el Gobierno vasco tiene temor a ser el primero en adoptar determinadas medidas ante esa posibilidad de contestación o de reacción social. Sí, pero nunca. Si me lo permite, lo voy a contestar yo, haciendo referencia a la carta. En la carta que el Lehendakari envió al presidente del Gobierno el pasado sábado, antes de que el presidente Sánchez hiciera pública la convocatoria de la conferencia de presidentes, el Lehendakari le expresaba, en primer lugar, las dificultades que las comunidades autónomas estaban teniendo para adoptar otro tipo de medidas por la falta de una cobertura legal para ellas y por las diferentes interpretaciones que los tribunales de justicia estaban realizando sobre las propuestas que los gobiernos autonómicos planteaban. El Lehendakari le hacía también una reflexión sobre los datos que la situación epidemiológica estaba ofreciendo, haciendo especial hincapié en los datos referidos a Euskadi, pero recordando que esta situación que estamos viviendo en Euskadi se estaba viendo de forma creciente en el resto del Estado y que era comparable a la que en algunos estados europeos se estaba produciendo también. Y el Lehendakari hacía otra referencia a la diferente o más intensa interacción social que se produce en una época como la de las Navidades, en las que además de modificar nuestros hábitos de vida, también es un momento en el que se produce una mayor movilización de personas. Es una situación parecida a la que vivimos en las Navidades del año pasado. Y el Lehendakari considera que es necesario que existan unas medidas comunes para hacer frente a esta situación por todos estos factores. Y no es el menor de ellos, ni el menos importante, el que tiene que ver con la movilidad. Muchos de nosotros o de nosotras podemos desplazarnos entre comunidades autónomas y si la situación epidemiológica es parecida en esas comunidades, lo lógico es que existan medidas comunes. El Lehendakari, por tanto, solicitó al presidente Sánchez y solicita de cara a la reunión de presidentes de mañana que se adopten una serie de medidas comunes que hagan posible hacer frente a esta situación. Yo ya me preguntaba expresamente por el párrafo en el que decía que si no se adoptan esas medidas comunes puede haber reacción social y si el gobierno vasco tiene temor a adoptar o dar determinados pasos por esa reacción social. El Lehendakari creo que manifestó él personalmente y públicamente ayer que no renunciaba a adoptar ninguna decisión que sea necesaria y que la posible reacción social a esas decisiones no iba a ser un obstáculo para que las adoptara. Pero antes que eso, y en esa solicitud de reunión que ha realizado el presidente Sánchez, está exigiendo la adopción de medidas comunes para todo el Estado español, porque creemos, y es opinión del Departamento de Salud y de los técnicos que asesoran al Gobierno, que estamos viviendo una situación muy parecida que exige medidas comunes. Erabaki bateratuak aipatu dituzu, ezta? Pixka bat hori ere euskaraz jaso nahiko nuke eta beste aldetik, lehen arreta ere izan duzu hizketa gai lehentxeago, bihar justu aterako dira protestara, ez dakit salatzen dute Jaurlaritzak eta Osasun Sailak baliabide falta handia dutela eta batez ere ratio handia dituztela. Nik lehendakariaren izenean hitz egingo dizut eta Osasun Sailburuak erantzungo dizu lehen arretari buruz. Lehendakariak joan den larunbatean gutuna bidali zion Sánchez presidenteari, honek presidenteen arteko bilera deitu aurretik, eta lehendakariak egiten zion egoeraren azterketa bat eta bukatze zuen bilera eskatuz eta neurri komunak eskatuz. Lehendakariak egiten zuen gogoetan alde batetik aipatzen zituen gobernu autonomikoek, erkidegoetako gobernuek, erabakiak hartzeko dauzkaten zailtasunak. Ez talako ikusten geruza juridiko bat hartzen diren neurri horiek bermez hartzea posible egiten dutenak, eta gainera ikusten dugulako erkidego epaitegiek egiten dituzten, ematen dituzten iritziak eta hartzen dituzten erresoluzioak ere ez datozela guztiz bat. Bestetik, autonomia erkidegoan bizi dugun osasun egoeraren azterketa bat egiten zuen, horri buruzko gogoeta bat, eta konparatzen zuen, estatuko beste lurraldetan ere, antzeko egoerak gertatzen ari direla, eta baita Europako beste estatu batzuetan ere. Eta guzti honegatik eskatze zion, lehendakariak presidenteari, bilera bat. Eta eskatze zion, bilera horretatik, Espainiar estatu osoan indarrean jarri leizken neurriak hartzeko. Ze egoraren azterketa egiterakoan ikusten duen ezaguarrietako bada, gure bizimoduak aldatu egiten ditugula, Gabon giro honetan, mugikortasuna ere ugaldu egiten da, eta batetik bestera errezago joaten gara, eta helburua pandemia honi aurre egitea delarik, lehendakariak uste du, neurri komunak egoteak lagundu egingo lukela egoerari aurre egiten. Horrezegatik, bileraren eskaria, eta horrezegatik hitz, neurri bertsuak edo neurri berak hartzeko eskaria. Eta lehen arretari dagokionez, eta horretan azaltzen duzunean guk gure esku dagoen guztia egiten dugu baliabide guztiak hornitzeko lehen arretan zenbeste edo zen osasun arloko zerbitzuetan. Dauden, eskuragarri dauden baliabide guztiak, bai giza baliabidek, bai, azpiegituretetakoak. Dena dela, gogoratu dezagun baitare, behin baino sarriago hitz egiten egon izan garena lehen arretari buruz eta ez dela berria, zein dan lehen arretako profesionalen falta, hainbat eta hainbat lekutan ez daudela behar diren hainekoak. Zer gertatzen da egoera honetan, kasuak honen beste tiranean, positiboak honen beste ditugunean, gure inguruko medikuek hainbat eta hainbat zaintza egin behar dituztela horri bideratuak eta horrek areagotu egiten duela presioa. Beste batzuetan sama izanik ere, gutxiago izaten dira, hurbiltzen diran herritarrak eta orduan ere badakigu lana daukatela. Pentsa ezazu egoera honetan zeinetan egun batetik eta bestera 1.500 kasutik gora ditugun positibo. Guzti horrek eskatzen du lehen arretaren aldetik, zaintza, begiratzea, jarraitzea eta horrek presioa eragiten du. Baina gure aldetik baliabide guztiak, eskuragarri dauden baliabide guztiak jartzen ditugu. Maite. Es que no sé si lo he entendido bien, portavoz, por eso le pregunto. Es que me ha parecido entender lo que dentro de esas medidas comunes para todo el Estado habla usted de la movilidad. Entonces, no sé si lo he entendido bien, si una de esas medidas que mañana mismo podrían adoptarse tendrían que ver con una limitación de la movilidad. No me he debido expresar bien, pero tenemos tendencia a movernos en estas fechas navideñas. Tampoco tendría mucho sentido que en una comunidad hubiera una serie de medidas muy estrictas y en otras a las que vayamos podamos no hacerlo. Lo hemos visto con la mascarilla. En Euskadi hemos sido muy insistentes con el uso de la mascarilla en todos los espacios, fueran abiertos o cerrados. Hemos visto aficiones de fútbol que han viajado a otros estados europeos a ver partidos de fútbol y, puesto que allí no era necesaria la mascarilla, prescindían de ella. A esto nos referimos cuando insistimos en la necesidad de adoptar medidas comunes, en que los comportamientos tengan que ser parecidos, comunes, similares en un lugar o en otro. Nos gustaría que en la Unión Europea, pero si no es posible, por lo menos en el Estado español. Iker. Sí, ustedes apelan a las decisiones comunes en el marco de las comunidades autónomas, pero, por ejemplo, en el ámbito de las cabalgatas, y ya siento volver al tema, ha sido imposible adoptar un criterio común en un ámbito mucho más cercano, incluso con alcaldes que son todos ellos miembros del LABI. ¿Cómo explican esta situación? Bueno, yo empezaría por recordarle que hoy es Santo Tomás y que hoy no se ha celebrado, que yo sepa, ninguna feria de Santo Tomás en ningún municipio de la Comunidad Autónoma Vasca y tampoco en ninguno de sus ayuntamientos o capitales. Y, sin embargo, se están celebrando ferias agrícolas casi todas las semanas en todas nuestras capitales. Se organizan de forma diferente y se producen de forma diferente. Lo que el Gobierno, cuando hace 4 semanas la consejera de Salud presentó en esta misma rueda de prensa la orden que pedía a los ayuntamientos una reflexión y una adopción de responsabilidad en la organización de diferentes actividades, lo que el Gobierno ha hecho es pedir una reflexión sobre la forma en la que se pueden producir o no, en la que se pueden organizar o no, en la que se pueden desarrollar o no todo tipo de actividades. Esto ha traído consigo que en algunos lugares se haya decidido que no es posible mantener esas condiciones y se hayan suspendido diferentes actividades. Y hay ayuntamientos que consideran que pueden hacerlo de otra manera. Creo que está sucediendo en casi todos los ámbitos de la vida. En festivales de música, en mercados, en conciertos, en eventos deportivos. Osondo, espagara lehenengo ikusten, gabonak pasa. Zorionak. Gabon zorion zu, apai. Gero arte.